Hola, este es el segundo de dos videos acerca del tratamiento de la cirrosis. En el primer video abordamos ya aspectos relativos a la alimentación, actividad física, uso de medicamentos y otros aspectos generales. En esta segunda parte abordaremos el uso de suplementos naturales, cirugías, ascitis, encefalopatía hepática, hemorragia por varices, prevención de las complicaciones de la cirrosis, el trasplante hepático. Y si se queda hasta el final, verá cómo es posible revertir la cirrosis. Soy el doctor Alejandro Sosa y esto es Hepatitis TV. Suplementos naturales y terapias alternativas. Es muy frecuente que las personas con cirrosis recurran a terapias alternativas, muchas veces debido a que tienen la impresión de que no hay tratamiento para la cirrosis. Sin embargo, el hecho de que un compuesto sea de origen natural no significa automáticamente que sea seguro. Hay tres precauciones que debe tener al momento de pensar en una terapia natural o alternativa. En primer lugar, el peligro de dejar tratamientos que son efectivamente útiles. Este es un riesgo real, ya que a veces proveedores de terapias alternativas alientan al paciente a dejar terapias y medicamentos o procedimientos que realmente son útiles y pueden salvar vidas. Número 2, riesgos de las terapias alternativas. Asegúrese de que la terapia no sea tóxica para su hígado o peligrosa para su salud. Por ejemplo, está bien descrita la toxicidad hepática por extractos de té verde y por muchos otros extractos de hierba. En tercer lugar, estafas. Cerciórese de que no se están aprovechando de usted y utilizando su necesidad de terapia para lucrar en forma inescrupulosa. Le aconsejo que antes de iniciar cualquier terapia alternativa, lo comente con su médico. Muchos médicos tienen una actitud negativa o simplemente despreciativa frente a estas opciones. Esto se explica en gran parte por desconocimiento de las terapias alternativas, ya que habitualmente hay poca información de estas terapias en la literatura científica. Sin embargo, cuando efectivamente se publican reportes acerca de estas terapias, la mayoría de las veces resultan no ser útiles o ser algunas de ellas riesgosas. Un suplemento natural muy utilizado entre las personas con enfermedades hepáticas es el cardo mariano, o conocido en inglés como milk thistle. Afortunadamente, este suplemento natural o esta hierba es bastante segura desde el punto de vista hepático, no es tóxica, pero desgraciadamente no ha demostrado claramente en forma científica un efecto positivo en el hígado. Cirugías. Todas las cirugías tienen algún grado de riesgo. Los pacientes con cirrosis deben tener una evaluación muy cuidadosa antes de ser sometidos a cualquier tipo de cirugía. El riesgo depende del grado de función hepática. En pacientes con algún grado de descompensación deben evitarse cirugías electivas, es decir, no urgentes. Para cirugías que no pueden evitarse, se recomienda que sean coordinadas con su gastroenterólogo o hepatólogo para optimizar el tratamiento y prevenir complicaciones luego de la operación. Ascitis. La ascitis consiste en la acumulación de líquido dentro del abdomen. Habitualmente se acompaña de edema en las piernas, es decir, hinchazón. Su tratamiento consiste en la disminución del consumo de sal y en el uso de diuréticos, que son medicamentos que fuerzan a los riñones a eliminar el exceso de sal y con esto el exceso de líquido. La ascitis es una de las complicaciones más frecuentes de la cirrosis e importantes, por lo que la abordaremos en un video aparte. Encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática se caracteriza por un estado de intoxicación cerebral producida por sustancias que vienen del intestino y que el hígado no es capaz de eliminar. Esto se caracteriza por diversos síntomas en el comportamiento que pueden ir desde leve inatención y pérdidas de memoria a somnolencia, temblor de extremidades y franca desorientación, llegando en casos extremos al coma hepático. Dado que, al igual que la ascitis, es una de las complicaciones más frecuentes y debilitantes de la cirrosis, abordaremos su tratamiento en un video aparte en más detalle. Antes de seguir, quiero pedirle un favor muy especial. Por favor, póngale me gusta a este video y suscríbase al canal. Esto es completamente gratuito para usted y ayudará a que este canal crezca y con eso nos ayudará a que podamos hacer más videos que puedan ser de su utilidad. Hemorragia digestiva.
La hemorragia o sangrado por varices esofágicas es una de las complicaciones más temidas de la cirrosis. En personas con daño hepático crónico, la sangre que llega al hígado no puede pasar con facilidad, por lo que busca vías alternativas. Una de estas vías son las venas del esófago, que se agrandan y en algún momento pueden romperse y sangrar. Esto se manifiesta como un episodio grave, en la que la persona presenta vómitos con sangre, un desmayo o deposiciones negras como el alquitrán, lo que llamamos melena. Estos síntomas requieren la evaluación inmediata del paciente en un servicio de urgencia. La hemorragia por varices puede prevenirse realizando una búsqueda proactiva de estas varices mediante una endoscopía digestiva alta. Hay medicamentos llamados beta bloqueadores como el propranolol o el carvedilol que pueden utilizarse para evitar estas complicaciones. Otra alternativa es hacer un tratamiento endoscópico llamado ligadura de varices que puede ser útil para evitar que estas varices lleguen a sangrar. Vigilancia de complicaciones. En las personas con cirrosis debemos adelantarnos a los problemas. Como sabemos cuáles son las complicaciones que se pueden presentar, podemos también buscarlas activamente y prevenirlas. Hay dos problemas principales que debemos buscar en forma sistemática. En primer lugar, las varices esofágicas, que ya mencionamos recientemente. Son venas dilatadas en el esófago que pueden formarse en personas con cirrosis. El problema es que estas varices no molestan ni duelen hasta que están muy grandes y se rompen. En ese momento pueden generar una hemorragia digestiva que puede ser obviamente muy grave. Se recomienda hacer una endoscopía digestiva cada 1 o 2 años en las personas con cirrosis para detectar las varices y tratarlas a tiempo. El segundo problema que debemos buscar proactivamente es el cáncer hepático. El cáncer hepático o carcinoma hepatocelular va a ocurrir en 1 a 3 de cada 100 personas con cirrosis cada año. El objetivo de la vigilancia es detectar estos tumores cuando son pequeños y aún tienen tratamiento. Estos tratamientos cuando son pequeños son curativos. Y no esperar que se detecte cuando ya hay síntomas. Generalmente en estos momentos cuando hay síntomas el tumor es grande y los tratamientos tienen mucho menos posibilidad de que sean curativos. La recomendación es que todos los pacientes con cirrosis o daño hepático crónico se hagan una ecografía digestiva cada 6 meses. Trasplante hepático. El trasplante hepático es el tratamiento más radical de la cirrosis hepática. El trasplante se plantea en personas con cirrosis cuando el hígado presenta un nivel de falla significativo, con complicaciones como ascitis o encefalopatía hepática. En general, se requiere que la persona tenga menos de 70 años y que no haya otras enfermedades importantes como enfermedades al corazón o enfermedades respiratorias, que no haya adicciones activas u otras condiciones que aumenten el riesgo de este gran procedimiento que es el trasplante. Después de una cuidadosa evaluación pretrasplante, la persona puede quedar en una lista de espera y esta lista de espera está habitualmente ordenada según el grado de gravedad y no según el momento en que la persona se pone en la lista de espera. Reversión de la fibrosis hepática. ¿Es posible revertir la cirrosis? La cirrosis se caracteriza por acumulación de fibrosis, es decir, de tejido cicatricial o cicatrices en el hígado. Esta fibrosis se compone de proteínas como el colágeno que se acumula entre las células hepáticas. Históricamente se ha considerado que la fibrosis, al igual que las cicatrices en la piel, es un proceso irreversible. Sin embargo, en la actualidad hemos aprendido que la fibrosis puede revertirse en ciertos casos. Para que pueda revertirse, se requieren 2 condiciones. En primer lugar, que la cirrosis esté en fase inicial, sin hipertensión portal significativa. Y en segundo lugar, que el factor causante del daño se haya eliminado en forma completa. Por ejemplo, en las personas con hepatitis C, un tratamiento antiviral puede eliminar el virus. Y si la persona tiene sobrepeso que corrige y no bebe alcohol, veremos que el daño en el hígado, en esa persona que se trató con el antiviral, puede evitar su progresión e incluso puede revertirse, es decir, ir hacia atrás o disminuyendo progresivamente con el tiempo. Existen múltiples líneas de investigación de medicamentos antifibróticos, pero a la fecha, desafortunadamente, no hay medicamentos que se hayan probado que reduzcan la fibrosis en forma efectiva. Lo más recomendable es, en todo caso,
tratar la causa de la cirrosis en forma muy proactiva. Si quieres recibir un documento con un resumen visual de este video directo a su correo, por favor siga el link que está en la descripción. No olvide dejar un me gusta a este video y suscribirse al canal. Además, puede dejar un comentario y trataré de contestarle a la brevedad.